Le damos la bienvenida, como todas las semanas, a nuestro podcast Radio AG, con toda la información y obviamente todo lo que tiene que ver con nuestro deporte y con muchísimas cosas. Recordamos lo que pasaba la semana pasada con el ProCiris, lo tendremos también aquí en este programa, Marcos. También tenemos el Mundial, en este caso los Caballeros, que estaremos repasando sin duda con muchos datos y mucha información y obviamente los protagonistas. Y se viene un torneo muy importante que es el Abierto del Norte, así que estaremos con toda esa cobertura. Es así, Lucas, ¿cómo les va? Muchísima actividad como siempre en esta época del año y creo que lo fundamental y lo principal que tenemos es el World Amateur Team Championship, el Mundial de Aficionados que se jugó la semana pasada. Las chicas terminaron en una buena ubicación, siendo el mejor equipo latinoamericano en la Copa Espíritu Santo, y esta semana ya arranca el Eisenhower Trophy, que tendrá la participación argentina con tres jugadores, como Mateo Fernández de Oliveira, segundo Oliva Pinto y Juan Martín Loureiro, que estarán jugando en Francia en dos canchas y buscando tratar de repetir la buena actuación que tuvo Argentina históricamente. Tiene tres top tens a lo largo de la historia del Mundial y me parece que es una gran posibilidad, como hablamos siempre, de que estos chicos empiecen a demostrar o a confirmar el gran camino que están haciendo. Decía, dos jugadores que están estudiando en Estados Unidos con un muy buen promedio, buen golf, con muy buenas oportunidades. Quizás llegamos a este mundial con mucha experiencia y recorrido. Quizás Juan Maloreiro es el que está haciendo sus primeros pasos, veremos cómo responde. Pero creo que llegar con esa experiencia, con ese roce que mencionábamos, con esas buenas estadísticas, especialmente la de Mateo, da una muy buena posibilidad para pensar que están para estar mano a mano con muchos equipos, ¿no? Exactamente, Mateo está dentro de los mejores 10 jugadores ubicados en el ranking mundial de aficionados que están jugando el campeonato. Segundo viene también haciendo muy bien las cosas últimamente. Y bueno, ya decía, Juan Martín Loureiro tiene una gran cantidad de buenos resultados acá en Argentina, lo cual seguramente le ha dado mucha confianza para llegar a París y tratar de sumar. Recordamos, juegan tres jugadores, se toman las dos mejores tarjetas y así acumulan ronda tras ronda. Serán cuatro días de juego y buscando a Argentina una vez más una buena actuación que tenemos confianza que se puede dar. Y antes de empezar a escuchar un poco a los protagonistas, las damas terminaron dentro de un muy buen resultado. Juan y Gil nos contaba que pueden estar un poquito para más, que quizás no terminaron de acomodar sus rondas. Igualmente terminaron como equipo más alto en Latinoamérica, así que creo que es muy positivo. Comenzamos a repasar entonces lo que decían los chicos y Mike Leeson, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf, y también Juan y Gil, previo a lo que será entonces esta etapa del Mundial de Caballeros, donde obviamente esperamos los mejores resultados. Ah, la verdad que las canchas son muy diferentes una de otra. Creo que las dos van a ser buenos test para nosotros, así que nos van a poner a prueba. Y nada, me siento muy cómodo con mi juego. Creo que los tres estamos en un buen momento, así que vamos a aprovechar e intentar dar lo mejor de nosotros. La verdad que excelente, es el estado en el que están, muy divertidas. ¿Y cómo te ves para la semana? Bien, la verdad que nos veo muy bien. Somos. La verdad que combinamos muy bien, somos un buen equipo y estamos bien. Y las canchas, la verdad, muy buenas, las dos. El golf nacional es increíble y la otra un estilo más viejo que, no, nada, hoy la disfruté mucho y bueno, esperemos que sea igual durante el torneo. ¿Cómo te ves para la semana? Bien, bien, me siento muy bien, vi al equipo muy bien y nada, estamos con mucha ganas de salir y dar lo mejor. Las canchas son las dos espectaculares, están en un gran estado, muy muy parecidas en su estado, pero muy diferentes el formato. Una es muy moderna, abierta, con muchas lomas y greens muy grandes, y la otra es muy trabada, que sube y baja mucho, con greens muy chicos. Pero creo que de las dos formas y las dos canchas van a ser un gran test de golf para los chicos esta semana. Los tres están muy bien, están pegando muy bien, así que bueno. Ahí vamos, para esta semana vamos bien. Bueno, la verdad que acá estamos ya listos para arrancar. Los chicos practicaron muy bien. Ellos les contaron, las canchas son espectaculares, muy distintas una de otra. Han practicado muy bien. Están jugando bien. Así que esperar tener una buena semana y todo lo demás impecable. Así que lo mejor para ellos y esperemos tener una buena semana. Y ojalá que sea lo mejor para los chicos, obviamente. Creo que el proceso es muy bueno y más allá del resultado, esperemos que tengan una buena experiencia, que es lo que más importa en este momento de sus carreras. Y obviamente si viene un buen resultado, bien ahí y estaremos muy contentos. Marcos, creo que tuvimos unas semanas de golf impresionantes con el ProSiris, con esta gran idea de tener eventos consecutivos para los jugadores tengan un poco de consistencia, previo a lo que es para muchos jugar escuelas, para otros estar en consistencia para lo que son algunos de los torneos importantes que vienen. Se juegan a dos rondas.
rondas, son una serie de 4 torneos más una final, y creo que todo es positivo, más allá de que obviamente estamos buscando y seguir mejorando quizás la bolsa de premio, quizás las condiciones, pero los campos estaban muy bien presentados, así que hay que hacer el saldo, y el saldo da para arriba, ¿no? Fue otra gran experiencia el Pro Series Buenos Aires 2022, la verdad que, como vos decías, se juegan 4 campos muy buenos como San Sebastián, Estancias, Campo Chico y Praderas, después la final en Cañuelas, allí se juntaron los 20 mejores jugadores del ranking, más los 3 mejores aficionados y el mejor senior, y creo que vivimos una gran fiesta en Cañuelas, un campo siempre presentado de la mejor manera, un evento espectacular, el trato en el club es fantástico, y creo que se dio una vez más un gran evento, tuvimos un ganador de la final que fue Maxi Godoy, y después un gran ganador del Tour del Pro Series que fue Ignacio Marino, que tuvo 9 rondas bajo par de las 10 que jugó, que el último día hizo 68 en condiciones ventosas muy complicadas, y la verdad que demostró que fue el mejor jugador del Tour sin lugar a dudas y se llevó el premio más grande. Quiero destacar también lo que vivieron los tres aficionados que fueron Fermín Martínez, Luca Galingani y Costantino Mazzaroni, estuvieron dentro del club viviendo, compartiendo con los profesionales y viviendo toda una experiencia muy rica para sus carreras. Son chicos de 17, 18 años que hicieron su primera experiencia en el Pro Series y al clasificar a la final realmente vivieron desde adentro, y creo que es algo muy rico para sus carreras. Sí, 10 rondas con profesionales, compartiendo con muy buenos profesionales, así que creo que es todo para sumar a sus carreras. Marco, si te parece, y obviamente queremos destacar también a Nobles, que le dio el gran premio a Marino tras quedarse con el ranking, y donde nosotros siempre destacamos, hay que jugar todos los torneos, es importante terminar lo más alto en cada uno de ellos, si viene la victoria, bienvenido sea, pero el ranking final siempre es muy importante, así que el agradecimiento a Nobles, que le dio ese gran premio, y si te parece, escuchamos justamente a Maxi Godoy, un ganador abierto de la República, que se quedó entonces con la final en Cañuelas, una sede increíble, un gran anfitrión como siempre, y escuchamos a Ignacio Marino, que se terminó quedando con el ranking. La verdad que muy, muy conforme con todo el rendimiento a lo largo del Pro Serie 2022. Hoy jugó muy difícil la cancha, la verdad pude dominarla bastante, el viento jugó fuerte y pude cerrar de la mejor manera, así que muy contento. Ganar siempre es importante, sobre todo un field como este, y sobre todo en un tour que les permite estar en competencia, pensando un poco en el futuro para vos. Sé que tenés que jugar en la escuela y me parece que esto te da mucha confianza para lo que viene. Sí, totalmente. El nivel es muy, muy alto y sirve mucho más en esta parte del año que no hay competencia, así que viene bárbaro para lo que viene y entrenarme bien para la escuela, que es lo próximo. ¿Qué fue lo mejor de tu juego hoy o estos 2 días aquí en Cañuelas como para llevarte la copa? Creo que jugué muy bien del tee, el putter funcionó muy bien y muy parejo en general. Sí, un día riocuartense diría, con el viento que nos tocó hoy, me sentí bastante local. No, la verdad que sí, jugué una vuelta terrible hoy para el día. Creo que hice la diferencia pegando muy bien y con mucha paciencia por el viento que hubo. Así que nada, sí, me permitió trepar hasta el segundo lugar del torneo y con eso quedarme el ranking. ¿Qué fue clave hoy? Vos hablabas de la paciencia, pero seguramente con lo difícil que estaba y con lo fuerte que soplaba el viento, supongo que desde el tee era importante quedar siempre en posición. ¿Cómo fue tu estrategia? Sí, desde el tee era muy importante tenerla en juego ya. Tenés muchos bunkers en esta cancha que juegan, el RAF también, por más que no había tanto, jugaba para los segundos tiros, había banderas complicadas, así que siempre tener la pelota en juego era clave. Y después nada, la verdad que pegué muy buenos tiros, pude hacer un águila en el hoyo 2 que hoy estaba muy largo, pero le emboqué de 130 yardas y me dio una tranquilidad bárbara arrancar así, ya que había hecho bogey el 1. Entonces la verdad que nada, jugué con mucha precisión y pude aprovechar algunos buenos pats también. No solo jugaste con precisión hoy, sino a lo largo de todo el Pro Series, la verdad que has tenido 9 rondas de las 10 bajo par, ganaste una de las etapas, terminaste segundo 2 veces, siempre en el top 10. ¿Dónde encontraste esa consistencia? Y creo que a lo largo de todo el Pro Series pegué muy bien. Tuve algunos días donde pegué un poco peor y me salvó un poco el juego corto, pero en general estuve muy consistente con el juego del tee al green. Y nada, como te digo, la diferencia le hice algunas semanas donde emboqué un poco más. Sumamente importante este Pro Series para ustedes, para ponerlos en competencia. Sabemos que tenés un gran desafío por delante en las próximas semanas. Pero ¿qué tan importante fue, no solo para vos, sino para todos los chicos, estos 15 días de golf a pleno? No, sumamente importante. Es un gran desafío el Pro Series, porque jugás muchas vueltas seguidas, muchas rondas competitivas, con jugadores muy competitivos.
y te da una exigencia desde lo físico, lo mental, el juego. La verdad que una preparación increíble para lo que viene. Y bueno, de vuelta agradecerle a todos los clubes por las canchas donde pudimos jugar. La verdad que muy contentos, y muy contentos también por Ignacio Marino. En lo personal creo que es un chico increíble, es un divino total, que tuvo algún bajón hace un tiempo y que ya se está levantando y que ha demostrado que tiene las condiciones intactas en cuanto al nivel de golf, que además estará jugando en la escuela en Europa, que esperamos que le vaya muy bien. Sería muy bueno para el golf argentino que tengamos un jugador que se meta en el Tour Europeo si es posible, o en el Challenge en su defecto, y que empiece a tener su carrera y su recorrido. Así que desde lo personal, y creo que opinás y vas por el mismo camino, muy contento de que Marino ya se haya quedado con el triunfo. Sí, Ignacio es un gran profesional y la verdad que ojalá lo mejor. Ya está en Portugal, será uno de los tantos argentinos que estará jugando a la escuela del DP World Tour. Lo estaremos siguiendo a todos aquellos que jugarán las distintas etapas, y bueno, ojalá les deseamos la mejor de la suerte, especial a Ignacio, que seguramente fue con mucha confianza para Portugal, donde jugará la semana que viene. Y Andrés Gallegos también quiero destacarlo, porque es un jugador que está en un nivel muy bueno, que está en una situación muy muy copada de estar en un muy buen lugar, y da siempre el sí y está siempre presente, y creo que hay que sacarse el sombrero también por esos jugadores, ¿no? También él estará jugando la clasificación del Conferri Tour, así que lo mejor para estos chicos argentinos que nos representan también alrededor del mundo, y ojalá les vaya bárbaro. Se viene lo que es muy importante para nosotros, que son los regionales. En este caso vamos a estar en Tucumán con el Abierto del Norte, donde Marcos obviamente va a estar presente ahí. Creo que es uno de los eventos lindos que tiene el calendario, así que si te parece, Marcos, podemos comenzar un poquito a desasnar lo que será. Creo que van muy buenos profesionales, creo que obviamente la presencia de tucumanos, que son muchísimos los que nos representan en el golf, es muy importante, ¿no? Así es, tendrá la participación del defensor del título, Augusto Núñez, luego de conseguir su tarjeta para el PGA Tour. Augusto prometió estar en el Jockey Club de Tucumán, que esta vez cambiará sede, no en la tradicional del Pazumax, sino en la nueva cancha del Country, así que estaremos viviendo desde allá todo lo que suceda. Previamente el Tour tiene actividad en Termas de Riondo con el Andrés Romero Invitational. El Pibu viene de jugar en el DP World Tour en Suiza, no pasó el corte, pero se tomó un avión rápidamente de vuelta para tener su torneo, que se hace en Termas, a pocos kilómetros de Tucumán, y la semana que viene estará nuevamente jugando el Abierto del Norte, que tenemos extra previa de con todo lo que pasaba en el anuncio de una nueva edición del Abierto del Norte. La verdad que contento, ¿no? Contento de que nuevamente podamos decir se va de nuevo, va a arrancar de nuevo el Abierto. La verdad que un torneo que prácticamente es, digamos, lo que marca mi carrera, ¿no? Arranqué acá por el año 98, y desde ahí, a medida que fue pasando el tiempo, que el torneo fue creciendo, que también tuve la suerte de ganar varias veces, así también empecé a jugar mucho más torneos en Argentina. Después empecé a jugar todo lo que era el Tour de las Américas, y bueno, hasta que llegué a Europa y a Estados Unidos. Así que este torneo, digamos, es como el inicio mío de todo lo que hice. ¿Lo vas a jugar o estás del otro lado? De los dos. Estoy de los dos lados. Justo Mariano me preguntaba eso recién. Y se complica, ¿no? Se complica estar en el medio, digamos, de la organización, de fijarse que todos los detalles, por más que en el Abierto Norte somos muchos los que estamos, pero siempre uno como local, como anfitrión, quiere que todas las cosas salgan bien, no solamente, digamos, dentro de la cancha de gol, sino a atender a toda la gente que viene y que la pase lo mejor posible. No sé si saben que la cancha se cambia. Antes se jugaba en Alpa, ahora se juega en el Yoque. Una cancha que me gusta mucho, que antes no jugaba mucho, y bueno, desde que estamos en un grupo muy grande que jugamos todos los martes y jueves, la verdad que le empecé a hallar el atractivo a la cancha, me empezó a gustar mucho más, y creo que bueno, una de las cosas también porque accedimos que se haga el Abierto Norte en una cancha diferente a lo que venía siendo lo que era antes el Abierto Norte, que se juega en Alpa, por no sé cuántos años ya que tiene el torneo. Buenísimo, como siempre, lo que será la presentación del nuevo Abierto del Norte en Tucumán, con muy buenos jugadores, así que realmente muy contentos y estaremos muy atentos, y obviamente estaremos compartiendo todo lo que será la actualidad y los resúmenes a través del fin de semana, con imágenes y entrevistas. Obviamente Marcos estará ahí, y ya el podcast de la semana que viene estaremos presentes en Tucumán. Marcos, ¿algo para estar atentos? Sí, señor, la FedEx Cup terminó, por lo cual el PGA Tour no tendrá actividad esta semana. Recordamos, ganó Rory McIlroy en una cerrada definición con Scottie Scheffler. Una gran victoria para Rory McIlroy, embajador hoy por hoy del PGA Tour.
El Conferritour define la suerte de las nuevas 25 tarjetas de cara a la próxima temporada y hay participación argentina. Allí estarán Tano Goya, Fabián Gómez, Nelson Ledesma. Augusto Núñez ya la tiene, pero estará participando también buscando una buena colocación. Tano estuvo muy cerca el último día, lamentablemente tuvo una mala ronda el domingo y perdió una linda chance de quedar ahí arriba. Pero bueno, queda todavía un torneo más. Una gran vuelta a un top 10 y es probable que estos chicos puedan conseguir la tarjeta para el PGA Tour, así que estaremos bien atentos a ello. A todos ustedes, como siempre, el saludo. A Marcos lo voy a despedir también porque lo voy a encontrar la semana que viene desde Tucumán y obviamente los días lindos están al caer, así que a disfrutar y seguir jugando nuestro deporte que está buenísimo para hacerlo en esta época del año. Nos encontramos la semana que viene, como siempre decimos, con toda la información y con la voz de los protagonistas.